Y 73 medidas adicionales de seguridad energética, de las que nos gustaría destacar 10, quizá porque son las que tienen más impacto y tienen más visibilidad de cara a la opinión pública en general. Cómo se estructura nuestra respuesta, pues de la misma manera que nos lo pide la Unión Europea, con una fase de prealerta en la que todos activamos las medidas con carácter voluntario, intentando una reducción de alrededor del 15% de nuestro consumo de gas, que en el caso de España pasa a ser el 6,4, introduciendo todas las variables y flexibilidades que quedaron cerradas en el Consejo Extraordinario de Energía del pasado mes de julio, y una fase en la que una vez que haya varios Estados miembros que activen eh, su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de eh, orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo.